Comenzar partida. Máscara de Shen. No, esto. Si la cinemática iba a 30 FPS. Se ve muy bien. Y la gráfica ni siquiera la estamos forzando. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place, waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary, my wife's name. Impossible. True. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me?
parti grafico 60 fps. No. Che ti piace, no? Para un día de lluvia no hay nada mejor que un juego de terror. Nada mejor. ¿Dónde verga tenemos que ir? Increíble que esto esté mejor, mucho mejor optimizado que en Alan Wake 2. Qué porquería. El cementerio. En memoria. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. Silent Hill. It's hard to see with this fog, no but sé si alguien only conoce the one road. You can't miss it. Ahí en el... Lo que están viendo. Thanks. El juego este, más o menos, de cómo va, de cómo viene, de qué trata. I think you should stay away. Es la competencia directa this, a Resident Evil. Lo que this sí, town, Resident Evil tiene un giro más argumentado y mejor plantado. And it's not y just quiero the decir, fog either.
a la Resident Evil 1, 2 y 3 dangerous? Que están conectados. Y Silent Hill no es tan así. It's kind of hard to explain, but de hecho creo que no es así. I'm not lying. Como que el 1 pasa en un universo diferente que el 2 y el 2 del 3 y así sucesivamente. Todos los juegos de Silent Hill es todo diferente. Creo que ni siquiera tienen que ver entre ellos. O tal vez haya alguna que otra referencia, pero I'm looking for someone. A diferencia de los bichos de Resident Evil, en Silent Hill los bichos son muy psicológicos, tienen que ver más con los miedos y los traumas de uno que un bicho típico en específico, un vampiro, un zombie, un hombre lobo. But I can't find them either. Es un pueblo fantasma. Que los, las cosas que I'm más sorry, les tenés miedo son las cosas a las que más no, te va a enfrentar. Si le tenés miedo a la araña, el pueblo está lleno de arañas. Es para un ejemplo. You too. Pero tiene muy buena pinta. Bien, ¿qué nos dijo la loca? Did you want anything else? No, it's just this fog. Does it seem unsettling to you? I guess. Bueno, no vamos a perder más tiempo y nos vamos. Supongo que hay que seguir simplemente. Nada, no se puede hablar. Yo he jugado Silent Hill 1, el 3, y un Silent Hill que se llama Shattered Memories. Según yo es el mejor. El uno es muy bueno, ojo. Es muy bueno. A mí en particular me gustó el 3, el Shattered Memories. Porque a diferencia de los otros Silent Hill, que son juegos de disparo, donde te tenés que defender, donde te debes defender. Y acá, en este Silent Hill Shattered Memories, no. Prácticamente es una historia, donde vos tenés que escapar, resolver algunos puzzles. Nada. Bien. Y toda la mayoría de los Silent Hill pasan en el mismo pueblo, pero yo cuando uno va jugando no encuentra los mismos edificios, el mismo mapa. Claro, hay localizaciones que sí se repiten, pero después no hay mucho. En el juego, por ejemplo, Shattered Memory, la ciudad de Silent Hill no te la plantean como te la plantean acá, o en el 1, que es un lugar lleno de niebla, lleno de bichos. No, es otra cosa. Es un lugar prácticamente lleno de nieve, porque está azotado por el pleno invierno y debemos hacer algunas misiones. Y el lugar está medio vacío porque la gente se fue porque hace mucho frío. Pero esto, los monstruos son todos como muy de uno. Y hay un solo tipo de monstruo en Shattered Memories. No hay muchos o variedad como acá. Bien, la jugabilidad muy bien. Tenía razón el man este que me dijo instalar en el SSD. Autoservicio.
cerrado. He ido al pueblo a arreglar la ventana. La llave del repuesto está en el cajón. La llave del repuesto está en el cajón. Hello. Anyone in here? Carta. Aparentemente la mujer murió de cáncer. Cerrado. Abierto. No encontramos un arma, nada. Muy mal recibimiento este juego. Las animaciones van a 30 FPS como mucho. Contestando algunos mensajitos. ¿Hacia dónde vamos? No hay nada. Intentar terminar rápido el juego para... Thank you.
desbloquear algunas armas, mejoras. Si vale la pena, se rejugará. La tristeza es que tengo solamente un SSD y no lo quiero reventar. Es muy... va a 25 FPS. Bien. Nosotros estamos en... en Curtal Waits. Somos la flechita verde. Surbelle. Lago Toluca. No tiene mucho que ver con el otro juego, los otros juegos. Bien. Vamos para ver el mapa, donde estamos parados. Estamos acá. Flowers Celebration 70 años. Abierto. Reed. Querida Cassandra, hoy vino un cliente a pedir un ramo combinado de flores rojas y blancas. Intenté explicarle que eso me da mala suerte, pero no podía decidirse por un solo color. Se comportaba de forma un poco extraña. Me miraba como si no estuviera ahí. Al final se fue y me dijo que vendría por ella más tarde. Te aviso porque para entonces quizá ya me haya ido. Bueno. Flores rojas y blancas. ¿Y esto? What is this? What is it? La primera intervención con los... Amigo, no hay un arma. Un palo con clavos. Palo con clavo nunca fue, nunca traiciona, ¿eh? More of that stuff. Más esta cosa. Y va hacia allá. Va para Leipzig. La calle Litsi. Este juego se trata de explorar. ¿Y esto? ¿Por qué está cerrado así?
La verdad, las cinemáticas son a 30 FPS. Básicamente pasó el hype que Resident Evil 3. Wait. Pregunto si podríamos hackear las balas. Casas y tiendas cerradas. Bien. Todas las calles de Lipsit cerradas. Solamente queda abierta Lipsit hasta el fondo, hasta llegar a Nathan. Y vemos. Lo bueno que lo he dicho esto de design es que son lentos. Ojo. Se fue por acá. Cerrado. Zona de las telas. Pasa.
bebida isotónica, como las plantas verdes en Resident Evil. Así. Jeringa. Nada. Bastante lento la trama. Where are you, Mary? Barneni. Bien. Está en Martins. No, está en... No, lo que hay en Eli. ¿Y esto?
fui. Si lees esto, vete. Este sitio no es lo que parece. A veces solo tienes que mirar atrás. Atrás. Se arrastra como un gusano. A ver. Listo. Bien.
No sé qué mosca les picó. De repente empezó a destrozar esa cosa. Tuve que echarlo. Salió corriendo mientras gritaba que lo agarraría todo. Que lo arreglaría todo. Recogí todo lo que pude, pero todavía no he encontrado uno solo de los bidones. La mitad del vinilo sigue adentro, pero falta la otra parte. Supongo que se la habrá llevado. Ahora que lo pienso, se fue corriendo hacia Groovy. De todos modos, tal vez debería ir a ver cómo está, a comprobar si está bien. Vive en Saul, cerca de la farmacia, apartamento 9. Necesito un arma. Hay un escrito. Había un agujero aquí. Ha desaparecido. Una llave. Falta la otra mitad del disco. Tengo que ir hacia Guatemala. Hacia Groovy. Puede romper los que están en busca de nuevos caminos. No entendí lo del disco. El conserje vino el otro día borracho y llorando. Tenía la mitad de un vinilo y no paraba de gritar que había que arreglarlo.
Quería ayudar, solo para que se callara. Así que me levanté para coger el pegamento del armario, pero entonces se dio cuenta de que solo tenía la mitad del disco y salió corriendo. Por el vinilo poco se puede hacer. Puedes preguntar en el bar de Nelly la próxima vez que vayas. A lo mejor es uno de los suyos. Bien. Puerta que se desvela en la oscuridad y desemboca en pesadillas. Fácil esquivar.
A ver, está el C. Pero está en el 2. Oh, falta una tecla.
No, apartamento 3 no. La recepción. Si no hay una puta bala, nada. El departamento 5 me dejó la llave. Dice que hay una fuga en la planta de arriba. Hay que ir a ver. Puede que haga algo interesante acá. Bien. Cerro. El 3. Apartamento 3. El huevo en este, ¿no? 7, el 8. Cerrado. Cerrado. 6, cerrado. Seguro, cerrado. Cerrado. Apartamento 4. Bien, 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 bien. Apartamento
vamos a pasar. Mejor me voy porque creo que llegan tarde. Entonces llegó ella y lo cambió todo, todo empezó a tener sentido. Vapor. Park on the lake.
spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Una llave me tiene, la moneda. Llave de Barnelli. Voy a guardar acá. Bueno, y hasta acá lo vamos a dejar, al menos por hoy.